hicimos una práctica, somos aproximadamente 25 bomberos. Es una práctica para hacer protección de vehículos y de personas como última instancia ante la posibilidad de que el fuego avance sobre un complejo de cabañas, sobre los vehículos. Es un ejercicio de protección para cada vehículo y para cada persona. Como ustedes pueden ver, en la parte interna de los cuatro vehículos que rodean a los dos vehículos chicos, esos son los que protegemos. Cada vehículo tiene personal sentado adentro en sus respectivos asientos y solamente en el momento de apertura de las líneas de agua nos encontramos con los pitoneros y los motobombistas o las personas que estén autorizadas a bajarse los vehículos. De esta manera corremos menos riesgo en cantidad de personas de sufrir algún accidente al tener tan poca gente trabajando con las líneas de agua. También contamos con el sistema de comunicaciones, que es el que está permanentemente pasándonos información sobre lo que sería el parte meteorológico. Y esta mesa de operaciones está puesta en un lugar estratégico que está viendo el avance del fuego, el cual le va a informar al jefe del incendio que está en ese sector protegiendo los vehículos hacia dónde se dirige el fuego.